voz de la patria grande. Seguimos con el desarrollo de esta información de última hora que les contamos hace instantes. El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha denunciado la movilización irregular de algunas unidades del ejército. Además, testigos reportan que usaron agentes químicos en la puerta del legislativo y cerraron el edificio y que no se puede grabar nada más en el lugar. Desde Bolivia surgen informes que las tropas han tomado la plaza de Murillo en La Paz, esto es al lado de las sedes del Poder Ejecutivo y Legislativo. A su vez, el expresidente Evo Morales denuncia que en el país se gesta un golpe de Estado e insta a los ciudadanos y los movimientos sociales del campo y la ciudad a defender la democracia. Asimismo, el Grupo de Puebla ha expresado su preocupación por la postura del general Juan José Zúñiga, quien se mantiene como comandante del ejército. Seguimos pendientes del desarrollo de esta información. En nuestra próxima edición de noticias les traeremos más detalles de la evolución del desarrollo de la situación allí en Bolivia. ...de gobierno que le pide que baje y desmovilice todo este movimiento de los militares que han decidido precisamente tomar el lugar del Palacio Quemado, y está acá por acá el general también de la policía boliviana, el general Álvarez, que ha ingresado tal parece a Palacio Quemado, y el ministro se ha quedado acá afuera de este sector pidiéndole a Zúñiga que desmovilice, pidiéndole que salga de esta tanqueta que tiene a un militar arriba que está fuertemente armado, ametralladoras bien cargadas, y no sabemos con qué orden precisamente ha llegado esta tanqueta hasta este sector. Reiteramos este panorama que podemos mostrar de lo que sucede en Plaza Murillo a esta hora de la tarde. Efectivos militares en cada una de las esquinas, tanques en que se encuentra justamente por lo que es el kilómetro cero Plaza Murillo, centro político del país. Asistentes desde puertas del Palacio de Gobierno desalojan también a quienes no pertenecen a algún medio de comunicación. Desalojaron a un edecán de alguna autoridad también que se encontraba por este lugar. Los militares también puedan ingresar, como se puede apreciar, es un gran despliegue de efectivos militares armados en Plaza Murillo. Estamos también a la espera de lo que sucederá en los próximos minutos. También se habla de que justamente el comandante general del ejército, Juan José Zúñiga, llegue hasta Plaza Murillo, pero esa es información extraoficial, no está confirmada, pero estaremos atentos también a lo que pase más adelante lo que es Plaza Murillo. Voz de la Patria Grande.